El texto se redacta mediante consenso entre propietarios y conductores de las motos, así como representantes de las alcaldías y agentes de la Policía Nacional. Hemos realizado 45 reuniones a nivel nacional con el propósito de estar ya discutiendo y haciendo una revisión a las normativas que van a regir este transporte en todo el país, donde han participado los compañeros de FETRACANEC, la Central de Trabajadores por Cuenta Propia, el Frente Nacional de los Trabajadores y la Brigada Carlos Fonseca Amador. Además de la normativa, la Dirección Nacional de Tránsito inició la segunda etapa de inspecciones mecánicas gratuitas a las caponeras. En esta fase fueron chequeadas más de 12.000 motocicletas. Aquí queremos recordarle que cada 6 meses se están haciendo estas inspecciones y ahorita estamos en esta segunda etapa, en donde hemos logrado realizar ahorita, en la segunda etapa, 12.712 inspecciones a nivel nacional. Para mejorar los servicios, los conductores reciben seminarios sobre atención al cliente. Asimismo, conocen la ley de tránsito para ponerla en práctica en sus labores diarias. Pablo López, TV Noticias.